Vamos a hablar bajo el tema el poder de la resurrección. Viendo el tema, entendí por el Espíritu Santo que la manera más propia de hablar del poder de la resurrección es considerando primero cuál es el origen de la muerte. Yo entiendo que muchas veces nosotros como creyentes no del todo entendemos qué es lo que representa la resurrección de Jesús. Claro, la gente lo celebra porque obvio presenta, ¿verdad?, a la iglesia y a todos nosotros una victoria, nos presenta un Cristo que venció, nos representa que él venció la muerte. Ahora bien, ¿cuál es la implicación a fondo de la resurrección? Si a usted le tocar explicar por qué hay poder en la resurrección, hasta dónde nosotros seríamos capaces de poder explicar esto con todo lo que la esencia del tema conlleva debo decir antes que nada que la resurrección de jesús es el tema central de el evangelio si jesús no hubiese resucitado este servicio no se estuviese celebrando no habría una iglesia no habría iglesia porque si no hubiese resucitado, entonces la muerte le hubiese vencido. Pero no fue así, fue al revés. Él venció y venció con poder. Venció y dice la palabra que por causa de él vencer, en él nosotros somos más que vencedores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Así que para poder entender la esencia y el poder que tiene la resurrección, considero propio hablar primero del origen de la muerte. Yo quiero que ustedes sepan que el origen de la muerte no lo propició Satanás. Escúcheme, Satanás no propició el origen de la muerte. No, señores. Satanás propició el pecado, no la muerte. La muerte la propició Dios. Dios es el que en un principio habla de la muerte. Y de hecho, Génesis 2:16 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observemos cómo quien habla de muerte no es Satanás. Es Dios, hablando de ella como lo que le vendría al hombre por causa de desobedecerle. Esto es importante, es muy importante, porque número uno vemos que el enemigo no es el que puede establecer en lo de Dios lo que a él le dé la gana. Es Dios el que reina sobre su creación y todo lo que él quiere lo hace. Así que no es... Que la muerte se gobierna, sino que Dios la gobierna. No es que salió de Satanás, no, fue implementada por Dios como juicio por causa del pecado. Pero además vemos aquí que lo que trae muerte, lo que trae muerte es el pecado. Es el pecado lo que trae muerte. Porque porque la palabra de Dios se cumple. Entonces el Señor dice: Yo te ordeno. Que comas de todo árbol del huerto que tú quieras comer. Todos los árboles son tuyos. Disfrútalos, todos, todos son para ti. Solamente de este. No me comas. Y es interesante ver cómo nosotros tenemos tantos favores, tantas bendiciones del Señor. Pero a veces el enemigo pone en nuestros cuerpos inclinados todavía al pecado que observemos exactamente lo que Dios ha dicho, de eso no quiero que comas. Cuando el Señor te dice, de eso no quiero que comas, por favor dile a tu carne que tú no quieres darle entrada a la muerte. Dile que a ti Dios te llamó a experimentar su vida, no a tener muerte dentro de ti, porque cuando Él vino, dice la palabra, vino a darnos vida y a deshacer. La muerte. Pablo hablando de esto dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Entonces si estábamos muertos y Él nos dio vida, no es para que volvamos a dejar que la práctica del pecado, que ese árbol al que Él ha dicho no quiero que comas de Él, vuelva a llevarte a ser un muerto. Dígale al que le queda al lado, yo no estoy muerto, dile. Yo estoy vivo por causa de la vida que Cristo ha puesto en mí. ¿Alguien está vivo hoy? Amen. Los que están vivos que le den un aplauso fuerte al Señor. Ay, ay, ay. Oiga esto. El día que de Él comieres, ciertamente morirás. Eso es Dios hablando. Entonces mire lo que pasa con la muerte. El hombre pecó. Y dice la palabra que era imposible que Dios dejara de cumplir lo que él había dicho que iba a hacer. A veces cuando nosotros decimos, es imposible que el Señor no cumpla lo que dice que va a hacer. Solo pensamos que eso funciona para bien en nuestro caso. Ah, no, si Dios dijo que me va a bendecir, me va a bendecir. Si dijo que va a salvar mi familia, la va a salvar. Si dijo que me va a sanar, me va a sanar. Todo eso es cierto. Y también es cierto que cuando Dios te dice, si tú te desconectas de mí. No hay forma de que tú avances. Eso también es cierto. También es cierto que Dios te dice, si tú haces las cosas a tu manera, no a la mía, no hay forma de que mi propósito se pueda cumplir en ti. Eso también es cierto. Porque es que la palabra, no es mi palabra a la conveniencia. No es la que Él me da cuando me conviene. No, la palabra del Señor no retorna tras vacía. Todo lo que sale de la boca de Dios. Ya sea que me convenga a mí, porque yo estoy haciendo su voluntad, o porque me represente juicio, porque yo decido hacer la voluntad mía. Entonces el Señor había dicho: el día que de Él comieres, oiga, oiga la palabra, ciertamente eso es poderoso, eso tiene un peso demasiado fuerte. En la Biblia no hay un, ni una coma de más. Todo lo que está ahí aún las comas tienen sentido y tienen propósito Cuando la Biblia dice el día que de él comieres hablando Dios Ciertamente en otras palabras no hay manera de que no pase Ciertamente tú vas a morir entonces el hombre comió Entonces ahí viene la palabra infalible de Dios a traer lo que Dios dijo que vendría Si el hombre desobedecía que era muerte entonces dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oiga esto, ahora no es que Adán pecó, ahora es que se quedó con la herencia del pecado dentro de él y todo lo que produjo en esa condición salió heredando pecado incluyéndolo a usted y a mí. Por eso nosotros somos por naturaleza hijos de pecado. Y quiero decir esto, escúcheme, en términos espirituales hay solo dos familias en toda la tierra. Está la familia de Adán y está la familia de Cristo. ¿A cuál tú perteneces? Todo el que pertenece a la familia de Cristo primero perteneció a la familia de Adán. Todos nosotros venimos de Adán. El problema es que cuando venimos al Señor se rompe en nosotros. La maldición de pecado, vamos. Por eso dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ay 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 ay. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A veces la gente, cuando usted le dice, tú tienes que acercarte a Dios, te dicen, yo tengo a Dios. Pero ¿qué es tener a Dios? Tener a Dios, dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ajá. Esos son hijos de Dios. Los que son guiados. No aquellos a los que Dios visita, ni que ellos visitan a Dios. No, no, no. Los que son guiados. Los que le dijeron al Señor, tome el timón de mi vida y haz conmigo lo que tú quieras. Mira mi vida y llévame hacia donde tú quieras. Dios, yo no tengo una ruta para ti, tú tienes una para mí. No es lo que, a ah, la shatarraka. no es lo que mi carne quiera, es lo que tú hayas determinado. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero la gente, cuando usted le pregunta en la calle de quién tú eres hijo de Dios, de quién tú eres hijo de Dios, no, los que son guiados. Por eso es que tú vas a encontrar gente que no toma decisiones y primero no habla con el Espíritu Santo. Y cuando alguien lo quiere venir a poner rápido, a ellos no lo sacan de casilla. Porque ellos dicen es que yo no me muevo sin instrucción, sin dirección El que ande rápido que se vaya adelante Pero yo soy guiado por el Espíritu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos El Espíritu Santo Dígale al que le queda al lado me guía el Espíritu Santo Escuche esto Dios mío dos familias y el Señor dice: Yo te quiero como parte de mi familia. A los que son parte de mi familia los guío yo, dice el Señor. Ahora los que no son parte de la familia de Cristo los guía el pecado, la intención de su carne a inclinarse constantemente hacia lo que Dios aborrece. Y voy a decir esto con mucho respeto: la gente está confundiendo criatura con hijo. No es lo mismo ser criatura y ser hijo de Dios. Todos somos criaturas, claro. Lo que pasa es, escúcheme, que los hijos son criatura y hay criatura que solo son criatura porque vienen de la familia de Adán. Están controlados por el pecado. Pero los hijos de Dios vienen de la familia de Adán, pero nacieron en Cristo. Son criatura, pero son hijos. Vamos, yo necesito hablar con ellos. Habrá alguien aquí que sea hijo en esta. Dígale al que le queda al lado: No soy huérfano, vamos. Dígale a tres: Dígale a tres: Yo tengo padre, dile, yo pertenezco a una familia shahalaya. Y es que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte por un hombre, pecado por un hombre, muerte. Así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Señores, miren, aún desde que la, los niños nacen pequeñitos, ya a la edad de dos, tres años, están haciendo rabietas, están estrellando, están dando golpes. Y usted dice, pero ¿y quién? A veces no es que lo vieron en la casa. Mucha gente dice, lo ven en la casa, a veces no, no lo han visto en la casa. Pero hay algo que viene con ellos. Por eso, aunque usted nazca en el Evangelio, usted tiene que venir, pasar, confesar a Jesús. Porque porque el Señor, escúcheme, quiere tener un encuentro personal con todos y cada uno de nosotros. El Señor no tiene sobrino. No tiene nueros. Ay, 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 ay. No tiene nietos. Él quiere hijos. Él quiere hijos. Él quiere hijos. Él quiere hijos. Alguien que mejore ese aplauso para el Señor. Wow. Ahora escúcheme, escuche esto. Dice Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ay Dios, oiga lo que dice la reina Valera Contemporánea, para que domine. ¿Para qué? Ayúdame mejor, ¿para qué? Para que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, las bestias, sobre todo animal que repta dice la Reina Valera contemporánea sobre la tierra y quiero que veas esto dice que el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine yo necesito a ver dígale al que le queda al lado abróchate el cinturón no es que tú estás fuerte yo de verdad le voy a decir la gente cuando le, uno le dice qué tú crees que Dios hizo cuando hizo a Adán ellos te van a responder así oye generalmente generalmente van a decir Adán fue el primer hombre que Dios creó y no está incorrecta la respuesta. Es así, es así, en serio, Adán fue el primer hombre que Dios creó. Lo que pasa es que no solo fue el primer hombre. No, no, no. El problema es que la gente cree que solo fue el primer hombre que Dios creó y no fue el primer hombre nada más. Fue el primer hombre, pero ¿quién era Adán? Adán era el gobernador asignado para extender el reino de los cielos en la colonia que se llama tierra. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, pídanle al Señor que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Oiga, oiga qué clase de autoridad tiene el hombre que puede pedir a Dios que en esta tierra pase lo que Dios está haciendo que pase en el cielo. No, déjame explicártelo, que yo no sé con quién estoy hablando aquí. Escúchame, Jesús, Jesús le dice a los discípulos, ustedes son gente que vienen heredando lo que yo conquisté. Entonces yo quiero que ustedes escuchen cómo es que ustedes tienen que orar, como ustedes vienen con la autoridad que perdió el primer Adán. Ustedes pueden orar al Padre y decirle, Padre, trae a la tierra. La misma voluntad que tú tienes activa en el cielo. Por eso es que cuando tú te Dios mío, siento a mi Padre. No es de que doblas rodillas y ya. ¿Por qué tú crees que el diablo te manda sueño? ¿Por qué tú crees que llegan shama, intentos de distraerte? Es que cuando tú abres la boca, el cielo está diciendo: Está orando uno de nuestra familia. Yo necesito a Dios. A veces tú estás en lugares importantes y tú dices, "No puedo coger cualquier llamada, lo siento, pero si son mis hijos." ¿A quién le pasa? A mí me pasa mucho. Ahora mismo no puedo responder a cualquier llamada, pero si Mike y Andy me llaman, si me llaman de mi casa. Es que es que espérate, entonces te voy a decir algo. El Señor dice, "¿De dónde es que están orando?" ¿Quién es que está clamando? Yo yo necesito a Dios. Dígale al que le queda al lado, "Si lloro, la voluntad de Dios se va a establecer en mi casa. Si yo oro, vamos. La voluntad de Dios se va a establecer en mi vida. Que se haga tu voluntad en la tierra. Así como en el cielo. Jesús nunca nos va a mandar a orar por algo que Él no tenga la disposición de cumplir. Oye, quién es el que está diciendo: Jesús. Él está diciendo si ustedes oran Pidiéndole al Padre que traiga su voluntad a la tierra Así como en el cielo Esa es una oración importante Es Jesús que lo está diciendo Él dice si ustedes oran así El Padre lo va a hacer así Y lo que ustedes desaten en la tierra Se desaten en el cielo Y lo que ustedes aten en la tierra Dios mío se aten en el cielo Tú no puedes estar cogiendo lucha Con demonios que lo que tienes Es que atarlos Reprenderlos y echarlo fuera. Yo creo que tú puedes adorarlo mejor. Adora mejor al que resucitó. Adora mejor al que resucitó. Adórale. Ay, dígale a dos personas, ahora mismo Satanás está vencido. Diga, Cristo lo venció. Hagamos al hombre para que domine, para que domine. Señores, miren, le voy a decir algo. Cuando Adán tomó del árbol que el Señor le había dicho que no tomara, del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, él literalmente le dijo a Satanás, ok, yo voy a coger del árbol, toma el dominio. Mire esto, yo cojo el fruto y te entrego el dominio. Si tú te crees que los frutos que se ven apetecibles, aquellos con los que el diablo te puede estar tentando, llámese como se llame, sea lo que sea viene de gratis a ti, te equivocaste. Es que nunca un fruto de pecado ha venido sin quitarte algo mayor. Yo vengo hoy a pedirle al Espíritu Santo que cubra tu mente, que guarde tu corazón y que tú no entregues la posición de autoridad que el Señor te ha entregado por causa de caer ante aquello que el diablo está usando para hacerte tropezar. Diga conmigo, no voy a ceder mi autoridad. Mm. Adán, además de ser el primer hombre creado, era el gobernador. Diga conmigo gobernador. Un gobernador que entregó su dominio por un fruto. Un hombre de autoridad que entregó su dominio en la tierra por un fruto. A veces tú dices, wow, qué difícil es resistir a esta tentación. Y yo vengo a decirte, ay Dios mío, más difícil es para el diablo verte a ti con la autoridad que tú tienes cuando tú no cedes. Lo que Él quiere quitarte, déjame explicarte algo. Tú crees que, que es difícil resistir la tentación. Tú lo que no sabes la lucha que tú estás poniendo a pasar a los espíritus inmundos que quieren hacerte caer frente a eso, pero te ven firme diciendo: No, yo voy a hacer la voluntad de Dios porque yo voy a retener la posición de autoridad que Él me entregó. Dios mío, siento a Dios. Hay gente aquí que el enemigo las persigue. Porque cuando se llenan de Dios, no son cualquier gente. Es gente que abre el mundo espiritual. Es gente que manda a los demonios a retroceder. Es gente que Dios ha levantado en sus familias para que peleen lo que otro no peleó. Vamos, si ellos están aquí, que le den mejor ese aplauso al Señor. Diga conmigo, un gobernador que entregó su dominio. Ahora bien, escuche, la residencia de una embajada la construye el gobierno al cual la embajada representa. Ayúdame, Dios. La residencia, déjame explicártelo, ¿quiénes han ido aquí al, gobierno, al consulado americano? Yo no sé si ustedes saben que esa edificación no la hicieron los dominicanos, di que por diseño. No, 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 no. La mano de obra, sí, el diseño, la supervisión, el cotejo, así es que lo quiero, vino de la nación al que la embajada representa. Así que oiga lo que pasa, cada gobierno representado en una nación le construye la casa al embajador que la representa. Dios ayúdame. Dice Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Porque porque el cuerpo es la residencia que contiene nuestra esencia. Y el Señor dijo, voy a hacerle una embajada al embajador. La embajada del embajador vino del polvo de la tierra. Pero el embajador salió de Dios. Dice Génesis 2.7 y sopló Dios, aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre cuando sopló Dios. Ay, yo siento, yo siento a Dios. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida, entonces el hombre fue un ser viviente. Ahora tenemos que la tierra es una colonia que tiene un gobernador llamado Adán que vive en una residencia que es el cuerpo. Pero en el único momento que la nación que gobierna una colonia tiene que irse es cuando la colonia se declara independiente. A ver, nosotros como nación en algún momento de la historia estábamos bajo el gobierno de otra nación. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué nosotros ahora tenemos una bandera? Porque hubo tres padres de la patria. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? que lucharon por nuestros derechos. Y ahora nosotros podemos decir que somos una nación libre e independiente de toda potencia extranjera. Cuando el Señor hizo al hombre, le dio un diseño. Y le dijo, mira tu efectividad, tu éxito, tu victoria, tu desempeño maximizado, la gloria que yo he puesto en ti. Solamente tú la vas a poder manifestar en esta colonia cuando estés conectado al gobierno de donde tú saliste. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Dáselo mejor a tu papá. Pero, escúcheme, con el pecado el hombre se declara independiente. Y le voy a decir algo, si es cierto que es bueno ser independiente como nación terrenal, en algunos casos, señores, miren. El hombre no fue hecho para ser independiente de su hacedor. Porque hay un vacío en el corazón del hombre que solamente... Mira, tú le puedes poner ahí dinero, fama, hombre, mujer, logros, casa, posesiones, ponle lo que tú quieras. Y ese vacío no se llena con nada de esta tierra. Porque el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón del gobernador se llama, vamos iglesia, vamos iglesia, se llama Dios, se llama Dios, se llama Dios. Cuando la colonia se declara independiente, entonces oiga lo que pasa: el primer Adán entregó, entregó literalmente, prácticamente en una hipoteca, sus derechos. El pecado le quitó a Adán el dominio. Y cuando Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5 dice: Yo vi, yo es, yo vi. Yo estaba en el espíritu. Cuando vi un ángel poderoso que a gran voz proclamaba y decía: Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos. ¿Quién es, quién es digno? Porque ahora todos los descendientes de Adán vienen con el pecado de Adán. En la tierra no hay uno digno, porque todos los que hay en la tierra tienen la contaminación que recibieron heredada por naturaleza de Adán. Entonces Juan dice, no hay digno. Él dice, no hay ni uno digno. Pero dice, no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni siquiera... Mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Qué fue lo que le dijo? Dios mío, esa palabra Dios la repite hoy aquí. A todo el que cree que Él no va a vencer lo que te está tratando de derribar a ti. Hoy Dios te trajo a decirte, si yo vencí la muerte, si vencí la tumba, si vencí el pecado, entonces lo que se ha levantado en contra de ti, ah, vamos, también lo voy, llama, a destruir ante tus propios ojos. Y si hay alguien que está listo para ver la victoria de Cristo aquí. Que lo celebre para la gloria de Dios. Dígale al que le queda al lado: No llores. No, no, tú me tienes que ayudar. Díselo con autoridad. Dile como que hay un precio ya que se pagó por su victoria. Anúnciale. Dile: Mira, en vez de llorar, celebra. Celebra. Ce celebra. 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 Por eso es que hay gente que como entienden lo que Cristo conquistó por ellos y para ellos, mire hermano, esa gente está enfocada. Yo le estoy hablando a gente que llegó a este servicio hoy. Ellos no están lejos. Se sentaron al lado tuyo hoy. Son, llama. Son generales. Son gobernadores. Que por lo que Cristo pagó en la cruz, ellos recuperaron su gobierno. Entonces ellos no le creen a lo que se ve. De hecho, ellos llaman las cosas que no son. El que habla con ellos y no está en el espíritu, dice que se volvieron locos. Pero está bien, porque es la fe la certeza de lo que es, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y yo creo que hay una iglesia que debe aplaudir mejor al rey de ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Dígale otra vez a su hermano, dile, no llores. Mm, no llores, pues el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Una cosa, yo pudiera hablar mucho de un león ahora, pero es que no tengo el tiempo. Solo te voy a decir algo. La Biblia dice que el león no vuelve atrás por nada. Cuando un león dijo, voy para adelante. No vuelve atrás por nada. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Por eso, por más que la tierra quiso, ah, por más que el humano quiso, por más que los diablos quisieron ah, hacer que él abortara su misión, no volvió atrás por nada. En ti y en mí hay ADN del león de la tribu de Judá. No déjame decírtelo otra vez. Usted hoy. Todo el que llegó aquí hoy y que pensando abandonar, renunciar, dejar, desaparecerse, dígale a su vecino, te dije que tú tienes ADN de la tribu del León de la tribu de Judá. ¿Dónde está la gente que tiene el ADN del León de la tribu de Judá? Pues dígale al que le queda al lado que corre el diablo, tú no. Tiene que ayudarme, aquí se va a romper algo, aquí se va a rochata, le que te re. Que corre el diablo, tú no. Que corre el diablo, tú no. Yo no te estoy diciendo que las cosas siempre van a ser fácil. Yo te estoy diciendo que siempre el león va a estar ahí. Yo no te estoy diciendo que todo el mundo te va a apoyar. Yo te estoy diciendo que el propósito de Dios contigo, cuando tú decides ponerlo a Él primero, ay, y decides es que no voy a retroceder. Dice Job, aunque Él me matare. Oiga, oiga, ¿qué nivel? Aunque Él me matare, en Él yo voy a esperar. Sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y de ustedes va a huir. Espérate, que, que yo no puedo. Espérate, espérate, espérate. Sométanse a Dios. Primero, sométanse a Dios. Díganle a su carne, ya tú no me gobiernas. Díganle a su sentimiento, me importa poco lo que tú quieras que yo haga. Tengo una orden y es que no me puedo. Re ¡Ay! No puedo detenerme, no puedo devolverme, no puedo. ¿Habrá alguien aquí que haya roto la reversa? Vamos, dígale al que le queda al lado: rompí la reversa. Rompí la reversa. El león no vuelve atrás por nada. Si el Señor fue el que te dijo, camina. Aunque lo que sea venga contra ti, camina. Si el Señor te dijo, créeme, a Dios, aunque todo parezca al revés, créele. Cuando Dios te dice: Yo voy a hacer la obra en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tu ministerio, en esa guerra que tienes que te está haciendo, aleluya, debilitarte, créele. Dígale a dos personas: dígale, créele. Y no llores. Hmm. No llores. Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Dios mío, Padre, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. ¿Cómo así? Nadie en la tierra podía. Él sí. Se buscó en todas las áreas de la tierra. Debajo de la tierra uno no había que no viniera heredando la simiente de pecado. Dios ayúdame. Cuando Jesús nació, tú tienes que oír iglesia, nació sin pecado. ¿Cómo fue que nació? Sin pecado. La gente que está aquí, que sabe algo de medicina, sabe bien que un niño puede nacer de una madre que tenga sida y no tener sida. Ustedes lo saben, ¿verdad? Pregúntenme por qué. Porque Dios diseñó el cuerpo de la mujer para que la sangre del niño se desarrolle aparte, independiente. Por eso cuando el ángel se le aparece a María. y le dice, "Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. ¿Tú sabes por qué? Porque el santo ser van a ser de ti. Tú, humanamente hablando, le va a proveer al santo ser, al postrer Adán, al gobernador que no viene a ceder su dominio, sino a recuperar lo que el primer Adán se dio." Tú, mujer, muy favorecida, le va a proveer una residencia. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. El que nace es el niño. El hijo era dado, no nacido. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Vamos. Y todas las cosas por él fueron hechas. Porque el verbo era Dios. Él no nació. Jesús no nació. Jesús se reveló en un cuerpo. Ya Él estaba vamos iglesia la Trinidad de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Elohim vamos Elohim Ashamaita, Él es Dios, Él es desde la eternidad y hasta la eternidad y Entonces escúchame bien cuando Jesús nace, nace sin pecado y nace sin la contaminación del pecado de Adán Ahora espérate, que lo único que hace que una persona tenga que ir a la muerte es el pecado y él no tiene pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿En cuántas cosas? Vamos, ayúdame. En, a ver, ayúdame mejor, en serio. ¿En cuántas? En todas las cosas fue tentado. Pero una diferencia entre ustedes, yo y él hubo. ¿Cuál fue? Que él fue tentado en todo sin pecar. Entonces espérate que no ha pecado Él no ha pecado ¿Y cómo va a ir para la cruz? No, pues, hay un fallo Porque lo único que hace Que tenga que ir a la cruz es el pecado Y él no tiene Como él no tiene Él dijo yo Voluntariamente Quiero que toda la deuda Esa deuda impagable Por el ser humano que tiene Porque él sí pecó Pónganle en mi columna Pónganmelo a mí hay una carta bien cortita del Nuevo Testamento se llama la carta a Filemón cuántos la han leído mire le voy a, a rapidito a, esto es necesario mire Filemón era un hijo espiritual de Pablo adinerado que tenía un esclavo que se llamaba como Onésimo dice la Biblia que Pablo se ganó a Filemón y luego también se ganó a Onésimo mientras estaba en la cárcel. La historia dice que posiblemente Onésimo le robó a Filemón y por eso cayó preso. Pablo se lo gana en la cárcel y luego luego de que es restaurado y formado manda una carta a Filemón y le dice recíbelo como a mí. Y lo que él te debe ponmelo a mí. Porque déjame recordarte que también tú te debes a mí. Entonces la deuda que Onésimo tiene contigo, ponmela a mí. En ese momento Pablo está tomando el lugar de Onésimo. Por eso los teólogos dicen que una de las formas como se representa lo que Jesús hizo por nosotros con el, el pago de la deuda, es lo que Pablo hizo con Onésimo, que le dijo a Filemón, todo lo que te debe, tú me debes muchísimo. Entonces mira lo que vamos a hacer, de todo lo que tú me debes a mí. Tú saca lo que Él te debe. Ah, vamos, vamos, vamos. Que entonces cuando Él te salde, ah, llama yo voy a sentir que el problema en tu traje se resolvió sin que Él tuviera que resolverlo porque yo lo resolví por Él. Dice el Señor, tú no tenías cómo devolverle a Dios lo que Adán, la deuda con la que Adán se endeudó. La humanidad no podía pagarlo solo. Por eso Juan dice, y lloré mucho, porque yo no vi a nadie digno. Y yo decía quién es digno. Y es que ciertamente no había ni uno digno. Pero cuando llegó el cordero inmolado, sin pecado, que dijo, vengan, la deuda del mundo, pásenmela a mí. Ay Dios, escucha esto. Cuando usted va a un restaurante y usted come y usted... Olvídese, usted está diciendo, espérate, ya yo no puedo ni siquiera pedir postre, porque ya yo no sé si la deuda, la cuenta como que se me subió muy alto, pero luego te acercas a pagar y te das cuenta que alguien pagó por ti. Entonces el Señor dice, mira, yo pagué por ti. Y como yo pagué por ti, no hay diablo que pueda acusarte de aquello que yo pagué por ti. Yo pagué la deuda que tú tenías con el Padre, yo la pagué por ti. Si hay alguien aquí que celebra que Dios pagó por él. Si, tú, si ese es el aplauso porque te pagaron la deuda que te pagaron la deuda, Dios, que te pagaron la deuda. Imagínate que a ti no te den crédito, que a ti te tienen en el cicla, que tú no tienes récord de buen pagador. Tú tienes deuda con todos los bancos. Y un día tú llegas y te llaman y te dicen o te envían una carta. Felicidades por el saldo completo de todas sus deudas. Y usted dice, pero yo no he pagado. Yo no, yo no he pasado por ahí. ¿Cómo que el saldo completo? Yo debía millones. ¿Y qué fue? Cuando tú llamas y dices, quizás es un error. Y la del banco te dice, no, no hubo un error. Lo que pasa es que por aquí pasó uno y dijo, busquen todo lo que estaba en el expediente. ¡Vamos! Todo lo que está en el expediente, lo pasado, lo presente, todo lo del expediente, sáquenmelo, que yo voy a saldar esa deuda. Dios mío, pero qué fuerte. El Señor hizo: mira lo que hizo: borrón y cuenta nueva. Es decir, que no importa de dónde tú vienes ni lo que tú hiciste en el pasado. Borrón y cuenta nueva. Que haya gente en tu familia que te quiere todavía acusar por lo que tú hacías antes. Dice el Señor: Nadie puede llamar inmundo lo que yo limpié. Ah, yo, yo, yo te limpié. Yo, 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 yo pagué. Si usted está aquí hoy, porque Cristo lo limpió. Porque Cristo. Porque Cristo. Diga conmigo el pago. Él pagó la deuda. Ahora escuche esto. Dios mío, ayúdame. Obviamente. Por favor, solo escúcheme. Porque tengo ya que ir entrando a esta parte que es básicamente. Escuche. Lo más importante de esta mañana. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Jesús vino como sacerdote. Ustedes lo sabían, ¿verdad? Como profeta. Y como rey, esos tres cargos eran demasiado importantes en el Antiguo Testamento y lo siguen siendo en el Nuevo Testamento, alineado a la persona de Cristo. Ahora bien, escúcheme, ¿por qué Jesús, dice la Biblia, vino como sacerdote? El sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Mas ahora, dice Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ya no se necesita más sacerdote. Porque el sacerdote, el trabajo de él era mediar entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo dijo, yo voy a tomar el lugar del sacerdote perfecto para que no se necesite un sacerdote imperfecto para mediar entre Dios. Y el hombre. Por eso Jesucristo es el único mediador. Escúcheme lo que le voy a decir con respeto a nuestros hermanos católicos que deben estar conectados porque muchos se conectan. Bendiciones a todos. Pero la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y si hay alguien aquí que puede adorar a Jesucristo hombre que lo haga ahora. Vamos a ver, déjame explicártelo con respeto, por favor, con respeto. Escucha lo que te voy a decir. No es verdad que en la tierra hay un sacerdote que Dios lo escucha más que a ti. No, no, no. Si usted está registrado en el libro, como parte de la familia del cielo, necesito los los redimidos que lo digan, vamos. El salmista dijo: Que lo digan los redimidos. Que lo digan los redimidos. Esta es la victoria que vence al mundo. Que lo digan los redimidos. Ya no necesitas un hombre. No, ya Jesucristo pagó el precio. Y tu voz está registrada en el sistema del cielo. Cuando tú hablas, dice el cielo: habla un hijo. Necesito saber si los hijos de Dios llegaron. Empújame a tres. Empújame a cuatro. Dile llegó un hijo a este servicio. Dile llegó un hijo. Estoy bajo guerra, pero soy hijo. El diablo se ha levantado, pero soy. Y pelearán contra el cordero, pero el cordero les vencerá. Y te voy a decir algo: el que se mete contra ti se mete con la raíz de David, con el león de la tribu de Judá. Y si tú no me crees, déjeme recordarle entonces que en Hechos capítulo 9 dice la Biblia que cuando Saulo de Tarso iba con cartas en contra de los cristianos, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, oiga cómo fue que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Discúlpeme, perdóneme, usted seguro es un estudiante de la Biblia que le gusta profundizar. Yo no veo a Saulo entendiendo que estaba persiguiendo a Jesús. Él no piensa que está persiguiendo a Jesús. Pero Jesús se le enfrenta y le dice, ¿por qué tú me persigues a mí? ¿Por qué tú me persigues a mí? El tema es que Pablo, Saulo, no cree que está persiguiendo a Jesús. Lo que pasa es que hasta ese momento él no entendía que es imposible que tú persigas a uno de Jesús sin que él interprete que tú lo estás persiguiendo a él. Entonces, si usted vino a aplaudir y a adorar a Dios aquí. Dígale al que le queda al lado, ah, vamos. Dile, trátame bien, dile. Porque mi papá pelea por mí. ¿Dónde está la gente que sabe que tiene su papá? Quiero saber dónde está la gente que sabe que tiene su papá. Diga conmigo, sacerdote. Un solo mediador. ¿Cuántos mediadores? Y es verdad, pastora, que yo puedo orar y el Señor me escucha tanto como un sacerdote. Claro que sí. Nadie, a nadie Dios lo escucha más que a otro. No, a todos los redimidos con la sangre. A todos los que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Ay Dios, a esos el Señor escucha. Escuche, es tan poderoso el derecho que tú tienes. Mire, dice Juan, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Hay otra versión que dice, les dio el derecho. Otra dice, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos tienen herencia. Los hijos llegan a la casa de su padre y andan en libertad. Los hijos se acuetan en la cama con su papá, lo abrazan, porque saben que están con su papá. Si el enemigo te quiere deprimir, dile, te equivocaste, diablo. Yo tengo papá. Si te quiere decir que tú estás solo, que tú no tienes quien te apoye, yo quiero que tú le recuerdes que tú tienes tu papá. Y si los hijos de su papá llegaron, ah, que le den un mejor aplauso al Rey de Reyes. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Diga conmigo redimido. Escucha esto, además de ser sacerdote, también vino como profeta. Alguien diga profeta. ¿Por qué decimos que Jesús es un profeta? Dice la Biblia, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. ¿Por qué Jesús era profeta? Porque en él se cumple la palabra. Él es la palabra caminando en la tierra, la palabra. Por eso el siervo del centurión, con solo él decir la palabra, fue sanado. Repito, el siervo del centurión, déjeme explicarle. Va al centurión y le dice: Mira, yo también soy hombre de autoridad. Que tengo soldados a mis órdenes. Le digo a este: Ve y va, y al otro: Ven y viene. Yo soy hombre de autoridad, dice el centurión. Y yo sé por la autoridad que tengo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Ahí hay un código, Roberto, pero una cosa demasiado potente. Yo quisiera tener tiempo para explicártelo. Lo que el centurión está diciendo, tú no tienes que ir a mi casa. Si tú desde aquí, tú manda la palabra a mi casa. Lo que esté en mi casa se va a tener que sujetar a la palabra. Yo necesito gente. My God, Dios. My God, my God, my God, my God, my God. Yo lo que no sé quiénes saben aquí, que ya el Señor desató una palabra a favor de tu casa. Yo no sé quiénes saben aquí que ya el Señor desató una palabra a favor de tu salud, a favor de tu matrimonio, a favor de tus hijos. ¿Alguien está listo para ver la manifestación de la palabra? Eh, di la palabra, porque tú eres la palabra. Y si tú dices la palabra, tú te manda tú y donde tú llega la enfermedad tiene que correr, usted va a tener que entender lo que usted tiene. Usted va a tener que entender lo que usted tiene. Déjame recordarte algo, si en tu casa, ah Dios mío. Hay una lavadora con toda la potencia que lava, seca y la ropa sale planchada. Pero usted está lavando a mano. Dice que porque usted no sabe, dice que cómo se prende. Mira, yo no sé. Yo no sé si hay 10 aquí que hoy digan, se acabó el abuso del diablo en mi casa es que necesito a los 30 que llegaron por favor dónde están despiértelo y dígale hoy oh, se acabó el relajo del diablo en tu casa, en tu casa, en tu casa dese lo mejor ese aplauso al rey siéntese un momentito déjeme ver cómo yo puedo terminar eso diga conmigo sacerdote diga conmigo profeta pero además de sacerdote y profeta vino como rey. Dios del cielo. ¿Cómo fue que vino? Como rey. Por eso fue que Herodes se turbó cuando nació y quiso matarlo. Y dice la Biblia, Raquel que llora por sus hijos, ella llora porque Herodes emitió un decreto diciendo, todo niño menor de dos años, mátenlo. Pero, ay, no, es que no. El diablo va a perseguirte para matarte. Pero yo vengo a anunciarte por el poder de la sangre de Cristo, que cuando el diablo se levanta a matar, Dios se levanta a guerrear por ti. Dios se levanta a darte una estrategia de guerra. Dios se levanta a librarte. Dios se levanta a acompañarte. Dios se levanta. Diga conmigo, se levanta. Herodes se turbó. ¿Por qué? Porque Herodes... Dijo, espérate, que nació un rey que me va a quitar a mí el trono. Lo que pasa es que el trono que Jesús venía a tomar no era, no era el de Herodes, era el que Adán cedió. Ay, ay, ay. No era el de Herodes. De hecho, Jesús fue a Egipto. Léalo. Dice la Biblia que el ángel le dijo: Vete a Egipto con el niño hasta que muera Herodes. Léalo. Entonces, cuando muere Herodes, vuelve. Esto, esto está tan profundo, de verdad, que me llama la atención porque parece como que todo el que Dios va a usar poderosamente primero tiene que darse su paseíto por Egipto, para que el diablo vea que que no va a poder contigo, que que no, mira te lo profetizo, es que no importa cómo se levante, es que no importa cómo se levante, dice la Biblia Moisés también estuvo ahí, pero el propósito de Dios no se, sé, no se dañó, Dios lo cumplió. Herodes se levantó contra Jesús, pero el propósito no lo frustró, Dios lo cumplió. Herodes, Herodes no era cualquiera, no era de que un ayudante, un asistente, el rey, la máxima autoridad de un territorio, rey, máxima autoridad de un territorio. ¿Tú te entendiendo que no importa quién se levante, si es jefe, no importa? ¿Quién es el dueño de, del barrio entero? No importa. Mi papá es el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, vamos. Y los que en él, y los que en él, y los que en él. Escúcheme, Dios. Dice el libro de Mateo, capítulo... 23, me parece que si no me equivoco, hablando de una parábola de un hombre que tenía una viña y la arrendó. ¿Alguien ha leído eso? La arrendó a los labradores. Dice que cuando llegó el tiempo de dar fruto, mandó el dueño de la viña a recibir lo que era de él. Pero los que recibieron la viña alquilada asesinaron a los labradores. Ahí también dice que luego entonces el dueño de la viña mandó a su hijo. Y los labradores dijeron, ese es el heredero, vamos a matarlo. Jesús es el heredero de la viña, el hijo, que cuando llegó a la tierra, los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes dijeron, vamos a matarlo, vamos a matarlo. Ahora bien, me llama la atención ver esto, que ey, Jesús dice, no es que a mí me matan. No es que a mí me quitan la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar otra vez. El enemigo a veces cree que te está haciendo daño a ti. Es que necesito que tú entiendas esto. Lo que Dios no evita que a ti te pase es porque lo va a usar para empujarte hacia lo que él quiere entregarte. Usted tiene que llevarse eso. Lo que Dios no evita que a ti te pase. Es porque lo va a usar para llevarte hacia lo que él quiere entregarte. ¿Alguien lo recibe? Sí. Diga conmigo, rey. Sí. Dígalo más fuerte, rey. Sí. Y dice la Biblia, Dios mío, que cuando ese rey entrega su vida, no es que se la quitan, es que él la pone. Diga conmigo, por favor, dígalo, la puso. Como viene en autoridad de rey, lo que pasa es que el mundo no entiende ese reinado. Los judíos estaban esperando un rey, pero no un rey así. Ellos esperaban un rey con corona con corona de oro y este vino con una corona de espina. Esperaban un rey montado en carruajes lujosos y este se montó en un pollino. Esperaban un rey con un ejército poderoso que viniera a desbaratar humanamente todo lo que se levantara en contra de él. Pero Jesús estaba conquistando algo mayor. Y yo te tengo que decir que a veces las cosas que tú no ves son mayores que las que tú ves. Esto no se trata de ejércitos que se ven. Se trata de lo que mueve el ejército que tú ves. Y eso fue lo que Jesús vino a vencer. Lo que no se ve humanamente, pero que sí espiritualmente está tan activo que si Dios abriera tus ojos, nos pasara ahora como le pasó a Giesi, el criado de Eliseo. Que dice la Biblia que cuando los sirios lo persiguieron, ¿se acuerdan? Se llenó de miedo. Y dice la palabra que Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y ese rey, diga conmigo, rey, dice la Biblia en Mateo 26, 62, 64, que cuando fue llevado al sumo sacerdote, dice que el sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús, el sumo sacerdote le preguntó, mira lo que dicen estos en contra de ti. Y dice la Biblia, así mismo usted lo puede leer, Jesús no le respondió a nada. Al sumo sacerdote no le respondió nada. ¿Tú sabes cómo Jesús habló con el sumo sacerdote? Cuando el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre de Dios. La reina Valera dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente que tú me respondas. Antes de eso Jesús no habló con sacerdote. ¿Por qué? Porque era rey. Y no tenía por autoridad que responderle a un sumo sacerdote. Al sacerdote no le respondió. Le respondió cuando el sacerdote se quitó y puso a Dios. Oh, Escucha esto. Yo siento a mi padre. Yo siento a mi padre. A ver, que yo quiero que tú veas. Tú sabes que la gente que tiene ADN de Jesús no le anda respondiendo a cualquiera. No se anda dejando provocar de todo el mundo. Hay gente que son demasiada sensible. Y aquí estamos hablando de que el sumo sacerdote le dice a Jesús, todo el mundo está hablando mal de ti, tú tienes que defenderte y él no le dice nada, nada. Él escoja a quien usted le va a responder. Y vea bien qué es lo que usted le va a decir. Porque usted no puede dejar que a usted nadie lo mueva de su posición de madurez, de carácter, de estabilidad en el Señor. Entonces, escúcheme, dice la Biblia que al sumo sacerdote, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? No le respondió cuando el sacerdote dice Ah pues tú no me vas a responder a mí Perfecto te conjuro en el nombre del Dios Viviente que me responda cuando hizo eso Puso a Dios adelante entonces ahí Jesús Tuvo que hablar lo están viendo ahora Bien escúcheme ahora dice Mateo 27 11 Jesús estaba en pie delante de Pilato Ahora era Pilato ahora esto era un Asunto de reyes entonces cuando Pilato le dice, "Entonces tú eres el rey de los judíos", a Pilato le responde. No, si usted va a aplaudir al Señor, hágalo bien. Diga conmigo, te dije que es rey, dígale. Dígale a cuatro, por favor, dígale, "Te dije que es rey, te dije que es rey". Ahora el asunto no es de que el sacerdote, no, ahora es un asunto entre reyes. Tú eres rey de la tierra y yo del cielo. Y vine a conquistar los dominios Que el primer Adán se dio Entre reyes hablamos Entonces tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho Idioma de reyes No hable con guardia Déjame explicártelo Para que tú lo entiendas Hay gente cogiendo demasiada lucha Con cositas que no tiene que coger lucha Suéltasela a Dios Responda lo que usted le tiene que responder. Deja que sea Dios el que hable, que diga. Que... Vamos, si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, si ese es el aplauso, sí. diga conmigo, Rey. Apocalipsis 1:5: Jesucristo, el testigo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó. Ah. Él nos ama. Con su sangre nos lavó. De todos nuestros pecados, Apocalipsis 19, 16 dice y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, y Señor de señores. Apocalipsis 17:14: Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, y Rey de Reyes, y los que están con él. Son llamados, escogidos y fieles. Mateo 21, 33 dice, aleluya, que vino el heredero. El vino el heredero, el heredero, el heredero. Y a él lo mataron. Ahora bien, la tragedia que muchas veces la gente ve en lo que fue el arresto, la crucifixión, la muerte, no es tragedia. No, 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 dígale a su vecino, no es tragedia. Y hay cosas que tú crees que son tragedia ahí. No son tragedias. Pastora que se fue y me dejó sola. No es tragedia. Que me sacaron del trabajo. No es tragedia. Que me están saliendo una cosa rara y ahora hay que hacer una biopsia. No es tragedia. Que tengo la cuenta vacía. No es tragedia. Que mi hijo fue atacado con una confusión en su identidad. Lo que tú estás mirando hoy como el mayor de los ataques, yo te tengo que decir que es el escenario perfecto para que tú conozca al Dios que tú le sirves. Si ese es el aplauso, vamos, si ese es el aplauso, dáselo bien, dáselo bien. Entonces ahora tenemos algo aquí que yo con esto termino. Tenemos que entonces, primera de Corintios, ¿se acuerdan que leímos dos pasajes? Sí. Primera de Corintios 15, 21 y 22 dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren. ¿Cuántos? Todos mueren. En Cristo todos son que vivificados. Miren, cuando yo fui a la escuela, una de las materias que a mí más me... Me gustaba, era español. Porque yo no sé, me, me encantó siempre estudiar, sobre todo la gramática. Y una de las cosas que aprendí en gramática fue acerca del prefijo. ¿Cuántos saben lo que es un prefijo? Un prefijo es literalmente algo que puede cambiarle el sentido completamente a una palabra. De hecho, cuando vamos al diccionario y vemos lo que es un prefijo, según el diccionario, es un elemento gramatical que se adhiere a un término para cambiar su significado. Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos descomposición, eso es un descomposición, o sea, está descompuesto, des. El prefijo ahí es des. Cuando hablamos de, por ejemplo, división, di es un prefijo, visión. Entonces di es un prefijo que alude a dos. Y cuando dice visión, está hablando de que hay dos visiones, no hay una. Por eso ya no es una visión, ahora es di, dos, visión. Uno de los prefijos más usados en toda la Biblia es el de re. Re, que quiere decir volver, recuperar, retomar o cualquier otra dirección que lleve el término. Para que usted entienda la idea. Escucha que vino Jesús. Vino a reconciliarnos. Porque ya nosotros estábamos conciliados con el Adán primero, pero nos empeñó con el pecado. Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no había uno digno. Y el ángel le dijo, tranquilo, Juan, que el Cordero que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ah, él es digno. Entonces, con él siendo digno, él hace que la hipoteca que hizo Adán con el pecado sea saldada, consumado es, pagada ha sido la deuda. Un sello, en la antigüedad se usaban sellos, literal, el sello decía "te griego, saldada ha sido la deuda. Cuando Jesús estaba en la cruz, una de las palabras que pronunció fue, tetelestai saldada ha sido la deuda, abierto fue el libro, rotos fueron los sellos, pagada fue la hipoteca. Vamos iglesia, ¡Eh! lo que el primer Adán empeñó, lo saco de la hipoteca, pagada ha sido la deuda. Así que el Señor con su pago de deuda, ¿qué fue lo que hizo? nos reconcilió, nos redimió, nos renovó. Porque todo fue re reconciliarte para que vuelvas a tener la misma la misma amistad con tu papá. Te reconcilio, redimido, te compro. Te redimo, pago el precio por ti. Y por último, te renuevo. No es que cambio lo viejo que tú eras, no, es que te hago de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo. Ay, 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 ay. Es imposible que alguien que no nace de nuevo pueda ver el reino de Dios. No hay forma. Nicodemo, ay, Nicodemo. El que estudiaba, el que era maestro de la. No, Nicodemo. Si tú no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Renovado. Diga conmigo: renovado. Ahora escúcheme con esto. Es la conclusión. Dígale a su vecino. Ahora agárrate, porque tú vas a ver. Génesis 2.7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ayúdame, ayúdame, sopló, tú me vas a ayudar, que yo te veo a ti cara de inteligente. ¿Cómo fue que hizo? ¿A dónde? En su nariz. Eso es lo que dice Génesis. Génesis 2.7 dice, y sopló en su nariz. ¿Dónde fue? Oiga cómo fue. Ustedes han visto cuando ustedes respiran como que hay un... Una respiración que es como tibia, como... Ese es el aliento de vida de Dios. Que exhala e inhala de cada uno de nosotros. Aliento. Sopló Dios. Aliento de vida. Y dijo, ¡Uf, gobernador, uf, te entro dentro de esa uf, residencia. Vive y gobierna. Entonces ahora viene Jesús, paga la deuda. Muere. Resucita. Dios mío, ayúdame. La muerte en la cruz fue el pago. La resurrección fue el recibo. Escúchame, con el recibo en mano, no es a lo loco, ¿con qué en mano? Con el recibo en mano, léalo en la Biblia. ¿Usted sabe cuándo esto pasó? Lo que yo le voy a leer aquí ahora. Esta parte, Juan 20, 21, 22. Oiga lo que dice Jesús con recibo en mano. Ya no lo pueden matar, persíganlo si quieren, ya no lo pueden matar. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, suatararara, No puede llevar fruto. Si cae a tierra y muere, wow, lleva mucho fruto. Si no Cae a tierra y muere, se queda solo. Jesús pudo haberse quedado solo con toda su gloria, pero él dijo, no, yo voy a caer, yo voy a morir, para entonces depositar en todo lo que se unan a mí, lo que yo conquisté en la cruz, para ellos. Dice Pablo, y el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está dentro de nosotros. Déjame solamente ver cómo yo termino de amarrar esto aquí y desatarlo para allá. Dígale a su vecino, te dije que te agarre. Y sopló Dios aliento de vida en el hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jesús viene con recibo en mano. Ayúdame. Préstame eso. Recibo en mano. Recibo en mano. Hasta este punto de Juan 20, todo era, vayan y prediquen, vayan, oren, le doy autoridad, le doy, cuando resucita, recibo en mano, va donde los discípulos, le había dicho antes de morir, lo veo en Galilea. ¿Tú sabes lo que es eso? Todavía ni siquiera lo habían arrestado. Y él dijo, tenemos una cita, muchachos, ya ustedes saben. ¿A dónde? En Galilea, ¿cuándo? Después que yo resucite. Muchachos, acuérdense de la cita, dice Mateo, capítulo 28, hablándole el ángel a María, a Salomé, a las mujeres que fueron a llevar incienso a la tumba de Jesús. No está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Y el ángel le dijo, y está delante de ustedes, porque él dijo, acuérdense que dijo, que va para Galilea y que ustedes lo van a ver allá. Y ahora anda con un recibo en la mano. De que saldada. Saldada. Ha sido la deuda. Juan 20, 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Resucitado. ¿Cómo era que él estaba? Resucitado. Paz a ustedes. Como me envió el Padre. Así yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto. Sopló. Uf. Habiendo dicho esto, ay Dios, sopló. Te estoy hablando de un ADN distinto. Ya no es el de Adán. Ya no es el de Adán vencido. Ahora es del Cristo que venció. Uf. Ese es el soplo que tienes tú y el soplo que tengo yo. Si hay alguien aquí con el Y, y habiendo dicho esto, yo necesito a la gente que está viva aquí, que pueda aplaudir mejor al rey. Y habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Escúcheme, espérense. Yo te dije a ti al principio que la residencia del gobernador la hace la nación al que el gobernador representa. Entonces Jesús dice: Ya yo retomé lo que Adán perdió. Ahora yo vuelvo a hacerlo a ustedes otra vez. Y le soplo uf, el aliento del vencedor, no del Adán derrotado. Cuando el diablo te quiera decir que tú no puedes, dile: Todo lo que Cristo hizo. Está en tu contra Satanás y fluye por medio de mí déjame explicártelo la biblia dice que cuando Jesús murió descendió a las profundidades del Hades le predicó a los espíritus encarcelados El poder de la resurrección su llevó a Jesús desde la tumba hasta el Hades Desde el Hades a la resurrección si tú tienes el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos Suareta, ese poder recato, sha, mama, te saca de donde sea y te lleva hasta donde Dios quiere que tú llegues. Iglesia, ponte de pie en esta hora y profetiza: Que el poder que fluyó sha, ta, la, ya, a favor de Cristo y le resucitó de los muertos. Yo siento a mi padre, ese mismo poder está fluyendo aquí. Está fluyendo en ti. Está fluyendo en ti. Está fluyendo en ti. Le vengo a hablar a todo espíritu inmundo que oprime los cuerpos. Le vengo a ordenar ahora que desaloje la residencia. Y yo necesito los adoradores aquí el pueblo en comunión hay gente que va a quedar sana lo puedo ver por el espíritu hay ataques de enfermedad en algunos cuerpos aquí quiero que entres en adoración ahora porque mientras estás adorando vas a quedar libre de ese dolor que no te dejaba dormir bien hay alguien aquí que Dios está sanando, sanando, sanando en esta mañana sanando se va toda opresión se va toda opresión, volvamos a decir, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, yo no sé si usted cree, pero aquí se está moviendo al poder que resucitó, el poder que resucitó a Cristo, el poder que resucitó a Cristo, el poder que resucitó a... Ay, 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 siento a mi Padre. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Todo el que quiera a Cristo en esta mañana. Todo el que quiera a Cristo en esta mañana, pase corriendo aquí. Este es el momento, ven corriendo.